Nous allons commencer en 2 minutes. Maintenant, 8:33, nous allons commencer à 8:35. Ok, comme je t'ai dit, l'objectif de la réunion est pour voir si vous avez des questions sur la plateforme, sur la classe, sur le devoir. Je verrai si je pourrai répondre à votre question. Oui, je sais que je suis en train de parler français. Je suis en français. Oui, Julissa? Ça, qu'est-ce que tu veux dire? Bonjour, prof. Bonjour. Est-ce que tu as des questions sur la classe, sur la plateforme ou sur les choses que nous devons faire? Ay, prof, yo no entiendo nada. Ah, c'est bien, c'est bien. Écoute, écoute. Si tu as des questions sur la classe, sur la plateforme ou sur les devoirs, sur le travail que nous sommes en train de faire à la plateforme, est-ce que tu as des questions? Non, okay, si yo estudié la clase de la plateforme. Oh, c'est bien, c'est bien. Oui, Leilani, tu as quelque chose à dire? Ay, profe. En español, digamos. Porque... No, se bien, Julissa. Je parle a Leilani. Es que en un salón responde la cuestión que tu papá no te mandé. La cuestión, no, la cuestión es si vous sabes de cuestión. Oh, ça sent bizarre. La cuestión es si vous sabes de cuestión. De cuestión. Está bien, profesor. No, je sais qu'il y a quelques sons qui demandent comment est-ce que nous sommes en train de travailler avec la ponctuation de travail et de l'examen, parce que vous avez l'habitude de voir que chaque période nous avons 30 points, mais maintenant il y a personne qui dit professeur. Je sais mon 23, 24, 25 points. Qu'est-ce qu'il passe avec les 5 ou les 4 points qui manquent? Je te dis qu'au fin de course, nous allons avoir 100 points. 100. N'importe si maintenant nous avons 23, 24, nous allons avoir 5 au fin de course. Et je vais vous expliquer dans la plateforme. Je vais vous montrer quelque chose. Donne-moi un moment. Je vais chercher pour ça. Attendez, s'il vous plaît. Un moment. OK. Nous sommes ici à la plateforme. Vous pouvez regarder ce que j'ai là. Et ici, nous allons à la qualification. Voilà. Je vais à la qualification maintenant. Et je vais prendre une personne, par exemple. C'est seulement un exemple. Nous allons prendre Jeannie Bell, qui est la première personne ici à la plateforme. Et nous allons voir les points qu'elle a obtenus jusqu'à maintenant. Nous avons ici les premières devoirs qui étaient salués en français. Et salué en français avait 2 points. Voilà ici. Nous avons, après de ça, nous avons les phrases avec le verbe être, organiser les phrases, première partielle.
Comme vous pouvez regarder ici, nous avons 2, 4, 6, plus 15 points du partiel. Et ce sera 21 points, ce que nous avons jusqu'à maintenant. Tu vois? Nous sommes en train d'ajouter la ponctuation chaque fois que nous donnons une assignation, chaque fois que nous donnons à les devoirs. Mais ce que je vais faire est que au deuxième partiel, ici, nous allons avoir 60 points. De cette manière, vous n'aurez pas de confusion avec la manière que nous sommes en train de faire les grades ou les ponctuations là. Ce que je voulais vous montrer. Oui, Leilani, tu veux dire quelque chose? Non, professeur. Oh, c'est pourquoi je vais la main là. Ok, c'est bien. Pardon. Oui, iPhone, tu veux dire quelque chose aujourd'hui? Je voyais iPhone là, mais je ne sais pas le nom de ces personnes. Brenda Lee Mena. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oh, tu es en train de parler, mais le microphone est mute. C'est bien. Maintenant, je vais changer. Je sais qu'aujourd'hui, je suis en parlant français et c'est français on et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas parlé très bien ou il y a personne qui a des problèmes à comprendre ce que je dis et ce que je veux est-ce que vous comprenez tout ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui et avant de changer en espagnol je vais vous dire que il y a quelques étudiants qui avaient des problèmes avec le processus de prendre l'examen. Il y avait des personnes qui disent qu'il y avait des problèmes et qu'il était en train de travailler. Il y a une personne qui me dit qu'il oubliait que l'examen c'était ce jour et ça cette heure. Et je vais te dire que c'est très important, la responsabilité. Et si tu as des problèmes avec l'Internet, avec le travail, vous devez parler avec moi. Vous devez parler avec moi. Parce que si vous ne parlez pas avec moi, je pense que tout c'est bien. Et vous allez avoir des problèmes. N'est pas avec moi, avec la matière. Oui, ce que je voulais vous dire. Et maintenant, je vais changer en espagnol. Ahora yo cambio español. Yo imagino que la mayoría de ustedes entendieron algunos un 50, algunos un 60% de lo que yo dije. Porque francés es fácil de entenderlo. Lo difícil de francés es tú hablar. Porque hay muchas cosas que se parecen en español. Entonces vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O alguna pregunta que quiera que yo les responda acerca de la clase, la plataforma o la tarea que llevamos hasta ahora? Leilani, ¿sí? Más que pregunta es una petición. Pronuncia, por favor, otra vez junio. Julio, Juliet. No, junio. June. Okay, gracias, profe. June. Es como medio complicada la pronunciación de junio. Sí, por la lo de junio a la vez. Okay.
Ok, veo que nadie más tiene ninguna pregunta. Le voy a repetir lo que le dije acerca del examen. Algunas personas de diferentes materias, no solamente de esta, dijimos que el examen era a una hora y a una fecha. Le avisé como 2 o 3 días antes. Y hay personas a las cuales se le olvidó. Hay personas a las cuales tenían que trabajar. Hay personas a las cuales estaban teniendo problemas con su internet desde temprano. Entonces me lo dicen luego de que pasa el momento del examen. Se supone que deberían decírmelo antes. No digo del problema de internet, porque puede que se te vaya la luz, puede que se te vaya el internet en ese mismo instante, y ya eso es otra cosa. Pero hubieron estudiantes que no tomaron el examen y no me lo dijeron. Denme un segundo aquí, que Olivia, la niña mía, se le despertó activa. Denme un segundo. Ok, just easy. Ok, entonces le estaba diciendo que en caso de que ustedes tengan algún problema de cualquier índole, tienen que comunicar conmigo antes de que pase la hora del examen y la fecha del examen, porque después yo voy a pensar de que ustedes son un irresponsable, aunque no sea así. Aunque sea algo ya fuera de sus manos o de su control, tienen que decírmelo. Así tenemos comunicación. Pero si yo veo que dije 4 días antes, 3 días antes, que tenemos un examen tal fecha, tal hora, que tienen tanto tiempo de duración, y usted se le olvidó o usted no me escribe, ahí vamos a tener problemas. Si eso se vuelve a dar, entonces ya la persona va a perder los puntos del examen. Porque por eso se le da con mucho tiempo de antelación. Con las tareas, muy buen trabajo. Hay algunas cositas que hay que arreglar, pero yo no le quito los puntos por eso, porque eso es parte del proceso del aprendizaje. Hay algo muy importante en las tareas que tengo que decirle. Miren, un estudiante aquí recomendó, que fue una recomendación excelente, y por esa razón yo comencé hablando en francés, muy buena, de que tratáramos de tener más interacción en el idioma. Eso está excelente y yo tomé esa recomendación. Y acorde a ese comentario que pidió nuestro compañero, también yo le voy a pedir otra cosa. En las clases que yo le pongo, trato de agregarle audios, trato de agregarle videos. Y si ustedes se dan cuenta, los audios y videos que yo le agrego, hay personas distintas con distintos acentos. Por ejemplo, a veces subo yo un audio, le subo un audio de otra persona, le pongo un video de otra persona que hablan con acento distinto. Esto, el propósito de esto es que usted se acostumbre a escuchar diferentes voces. Porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, si usted ya habla inglés, un ejemplo, si usted habla inglés, usted se va a dar cuenta que hay muchas personas que a usted le resulta muy fácil entenderlo. Por ejemplo, una persona de Estados Unidos, usted lo entiende nítido todo, pero viene una persona, puede que sea de Canadá, puede que sea de Inglaterra, puede que sea de Irlanda, de Alaska, y comienza a hablarle a usted y usted se da cuenta de que usted no lo entiende. Y ahí usted comienza a poner en duda si usted sabe o si usted no sabe. No es eso. Lo que pasa es que la gente tiene diferentes acentos, diferentes terminaciones de las palabras, y eso hace que el oído se disloque si usted no está acostumbrado. Pero si ya usted está acostumbrado a escuchar a diferentes personas hablando, entonces su oído se acostumbra. Le hago este comentario porque he notado que muchas personas, por ejemplo, yo subo la lección y muchas personas lo que están desesperados en hacer la tarea, no en centrarse en la lección. Por ejemplo, yo lo subo ahora y hay una persona que ya en la noche hizo la tarea y terminó. No, el aprendizaje no funciona así. Usted tiene que concentrarse en esa lección. Usted se concentra, usted toma una hora. Tómese una hora para eso.
un día y tómese aunque sea 10 minutos otro día. Organice su tiempo, escuche ese video, no lo escuche una sola vez no es suficiente. Escuche el audio no es suficiente una sola vez. Repita, porque en los audios y en los videos, los maestros de los videos, el maestro del audio siempre le dice que repita después de él. Cuando el maestro hable, repita, porque eso es lo que le va a ayudar a usted. Esa repetición está cubriendo la parte presencial que nosotros estamos perdiendo. La parte presencial, que es la interacción en el aula, hablar, equivocarse, eso nosotros no lo tenemos directamente aquí. Entonces, esa parte va a estar cubierta por esos videos y esos audios que le dan la oportunidad a usted. Por ejemplo, en los números comienza, hace un espacio, si usted se da cuenta, hay un espacio ahí, y después dice, hay un espacio, hay un espacio. Ese espacio es suyo, esa es la parte suya que usted tiene que repetir. Si dijo, diga, si usted no puede repetirlo bien, dele para atrás y comience otra vez y escúchelo. Y cuando tú te sientas satisfecho, entonces tú continúas. ¿Verdad? Así es que se da el aprendizaje. Yo sé que francés es un poco incómodo, pero si usted lo escucha tres veces y usted trata, miren, si ustedes tienen las lecciones, tienen los audios, y usted es uno de esos estudiantes que usted no repite, usted está en un 50% del aprendizaje. Porque un 50 es comprender y un 50 es producir. Y no se produce perfectamente desde el inicio. Primero es un proceso de adecuar los órganos fonadores, la lengua, la garganta, los dientes, la nariz, la respiración. Y todo eso se logra repitiendo, equivocándose, frustrándose, diciendo que usted no se la sabe, pero ahora voy a intentarlo nuevamente y lo voy a lograr. Y eso era lo que quería decirle en cuanto a esa parte, para que no solamente nosotros estemos trabajando en base a una tarea, porque si trabajamos en base a hacer la tarea, no vamos a aprender nada. Y si aprendemos algo, cuando termine el ciclo, o antes de que termine, si dimos los números hace dos semanas, a usted se le habrán olvidado los números, porque usted no los interiorizó. Usted solamente lo utilizó momentáneamente para hacer una tarea. Y así no se aprende. Y eso era lo que quería comentarle. A ver si alguien ha tenido algún inconveniente con la tarea, con la plataforma, si no pudo enviarla a tiempo, si se le expiró la fecha. Me puede decir aquí para que así nosotros hagamos los arreglos y yo poder contestarle cualquier pregunta. Recuerden, como les mencioné, estas reuniones son para responder preguntas, aclarar dudas y también hoy comenzamos en francés, vamos a hacerlo así, vamos a comenzar en francés de ahora en adelante, yo le voy a explicar todo en francés y después nos vamos a español para aclarar las dudas. Entonces, este es el espacio de ustedes. Si alguien tiene pregunta, algún comentario, lo puede hacer ahora, levanta la mano para yo responderle antes de que terminemos. Yo, profe. Ajá, Julisa. En cuanto a las tareas, fue muy difícil. Tuve un problema para entrar a la plataforma al principio. Yo solamente pude tomar el examen e intenté hacer la tarea y publicarla, pero tuve muchos inconvenientes. No solo en su materia, sino en todas las materias. O sea, pues el problema era el usuario mío. Entonces, yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo tengo esa clase pendiente en su materia. Bueno, pues mira, pero lo que tú haces, si tú tenías problemas, haz la tarea y mándamela por WhatsApp. Tú me dices, yo soy Yulisa de esta materia, y mire, profesor, son las tareas que yo no pude mandar porque tenía problemas y ya yo te las recibo. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más antes de que nos vayamos? Bien, entonces me imagino que los demás están haciendo desayuno porque esta hora hace hambre. Je fais aussi. Seguimos hablando. Recuerden lo de los audios y los videos. Eso es algo fundamental. Después que usted vea su video, después que usted escuche el audio una, dos o tres veces, ahí usted se va a hacer la tarea. Por eso la dejamos 7 días luego de asignarla.
para que usted tenga tiempo suficiente. Ya ustedes saben, las votaciones son en 2 días. Cualquiera que vaya a votar, tome la medida de precaución, las precauciones, perdón, y vote y váyase para su casa, que la cosa puede tornarse fea. Pues hablamos. Au revoir.